se entregue tu marido, la soltamos. Así de fácil. Nosotras no tenemos nada que ver con usted. Por favor, no le hagas daño. Necesito que te portes bien conmigo, que me hagas caso en todo lo que te diga, que no hagas berrinches, ¿verdad? Yo puedo hacerte la vida más rápido, pero necesito que te pongas cariñosa conmigo. Sí, jefe. Yo también quiero. No mames, güey. ¿Cómo que se te pasó la mano? En cuanto se entere el jefe, te lo mandé a matar. Fue un accidente, güey. Empezó a gritar mucho, pinche escuincla, güey. Había una patrulla ahí cerca, güey. Le tuve que poner una bolsa de nylon para que se callara. Ahí valió madre todo, güey. ¡No! ¡Déjame a mi niña, maldito! ¡No! ¡Déjame! 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 ¡Cállate! ¡Che vieja! ¡Ay! ¡Y los matarán! ¿Los espíritus vengativos? ¡No! ¡No! ¿Tú los vas a llamar?
la parada de camiones. ¿Hacia allá? ¿Se encuentra bien? Sí. Mi hija y yo nos encontramos muy bien. ¿Su hija? Bienvenidos, estamos en Explorando Ando y acabamos de visualizar un cortometraje titulado Almita. Este cortometraje es de 2022, dirigido por Erasmo Muñoz Flores, que está aquí conmigo, y por supuesto a mi izquierda también está mi co-conductor Jorge Domínguez. Jorge, bienvenido Hola, al programa. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Fanny? Muy buenas tardes a todos. ¿Sí se oye el micro? Ah, perfecto, muchas gracias. Bienvenido aquí de nuevo a tu programa. Muchas gracias, nuevamente es la segunda parte. Así es, ya vimos la primera parte de esta entrevista la semana pasada, y ahora vamos a comentar junto con este corto titulado Almita, el por qué, de dónde salió la idea, de dónde salió el guión, cómo fue que llegamos a este punto. ¿Cuento cómo fue la historia? Sí, por favor, Erasmo, a ver, platícanos, bueno, cuál fue la inspiración. Bueno, fue algo no tan agradable que me pasó. Tuve una experiencia camino hacia Guerrero. Yo iba de paseo con cuatro amigos y uno de ellos iba a visitar a su papá. Entonces fuimos a Guerrero para visitar al papá. Ya de regreso los fuimos a ver y comimos, cenamos, y ya de regreso… En la autopista nos detuvieron, un coche se me cerró y nos levantaron. Nos secuestraron 3 días, no nos dieron de comer, no nos dieron agua. Nos dijeron, si ustedes no tienen nada que ver con quien pensamos, porque nos dijeron que éramos de inteligencia, si no pertenecen a si no nos están investigando nosotros, los vamos a soltar. Y sí, afortunadamente sí nos soldaron, pero… Pues esa confusión igual y te causó bastante angustia, ¿no? Y desesperación, sí, 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 en el momento, sí, sí, de no saber. Sí, ya nos… En el tercer día, bueno, nos amarraron los pies, las manos, nos tuvieron tirados en una casa, y ya en la tercera noche, más o menos como a las 3 de la mañana, empecé… sentí como que un aire pasó sobre mí, así, bueno, esos días pues ya estábamos así como que un poco, ya mis sueños ya no eran normales, ya eran como que parecía que ya no sabía distinguir en qué momento. Que era real y que era un sueño, sí, o sí, alucinación, ¿no? Y en ese momento, después de que sentí el aire que pasó, porque yo estaba tirado, empecé a escuchar unos pasitos de un niño, y pero no distinguía porque nos taparon los ojos. Ya después platiqué con mi amigo, con uno de mis amigos que estaba también conmigo ahí. Él me dijo, yo también lo escuché, pero no era niño, era niña, porque él sí vio a una niña que estaba sentada. Y bueno, estando en una situación así, pues no era lógico que hubiera ahí
presente algún niño. Sí. Entonces, tú al tratar de buscar o encontrar una explicación lógica, pues asumes que a lo mejor ahí murió algún niño. Sí, desafortunadamente pues vivimos una época fea por todos estos eventos. La inseguridad, la violencia que vive el país, bueno, pues ya son parte también de los temas que abordan los cortometrajes y el cine, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, por esa experiencia yo me inspiré. Yo ya le cambié que era una señora para justificar a la niña, pero pues sí, de esa experiencia me inspiré. Jorge, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de esta historia, de este corto? Bueno, fíjate que viéndolo, a primera, te atrapa de forma inmediata porque está grabado tanto a color como blanco y negro. Siempre el blanco y negro resalta un tanto más la desesperación de los actores. Alcanzamos a ver grises oscuros que nos permiten incluso ubicarnos, ¿no?, en la zona donde están sucediendo las cosas. Me llama mucho la atención eso, pero lo que más me mantuvo interesado es la música. A la música estoy cierto de que es adecuada para este tipo de cortometrajes. Sí, sí, sí. Sí, la compuso, se llama Emmanuel Cabrera, se especializa en musicalizar cortometrajes, películas. Apenas está iniciando este chavo, pero se me hace muy, muy bueno. También cantó una soprano, especialmente también para el corto. Es lo que te iba a preguntar, porque tenemos tenemos la banda sonora, que es musical, pero también tenemos voces en el cortometraje. Sí, sí. Entonces es una soprano la que canta. Sí, es una soprano, pero el director de la música es Emmanuel Cabrera. Ah, no, pues excelente, saludos a Manuel Cabrera. La verdad es que una excelente banda sonora para este corto, Almita, creado a partir de un acto negativo, un acto violento en contra de nuestro director, Fanny. Ahora, bueno, los actores también tienen un peso muy fuerte de la historia, por tanto los villanos, los antagonistas, como la víctima, ¿no?, que es víctima de este secuestro. ¿Cómo trabajaste con los actores? ¿Cómo fue el casting? Cuéntanos un poquito de esto. Es muy grato esas experiencias cuando uno hace casting, porque es buscar al personaje adecuado, y cuando uno lo encuentra, pues se maravilla. Mediante la preproducción empieza uno a trabajar con ellos, les da las indicaciones, pero ya cuando ya empezamos a grabar, les doy así, digamos, rienda suelta, porque ya nos preparamos con anticipación y ya ellos se desenvuelven. A mí me ocurrió algo chistoso con Miriam Gordillo, es la actriz. La protagonista, a la mamá. A Laura. Ella, ella es argentina. Y cuando estábamos grabando, hubo un momento que su actuación, bueno, se empezó a preparar y empezó a sentir ese dolor antes de que dijera acción. Empezó a sentir una sensación como de dolor, estaba sollozando. Y como yo he trabajado pocas veces con actores, porque son mis primeros cortos, yo pienso que hice mal en detenerla, le pregunté, ¿estás bien? Entonces como que hay un… Sí, es que, bueno, dentro de lo que es vivir el personaje, un actor tiene que entrar en personaje desde antes de que se diga rodar, más cuando es este tipo de filmación de escenas dramáticas. Exacto. Porque si no estás con el sentimiento desde antes, no va a ser creíble a la cámara. Sí, sí. Sí, me pasó eso y ya después dije acción y ella se soltó. Porque sí, son escenas muy, muy fuertes, ¿no?, hacia ella. Uh-huh.
Oye, Erasmo, ¿y este corto dónde tienes pensado exhibirlo? ¿Va a entrar a algún concurso de los festivales que existen de cortos? Sí, lo he metido en diferentes festivales, gracias a la plataforma de Film Freeway. Ahí uno los puede meter y ahí es cuando uno, bueno, después con el tiempo se va uno enterando si está seleccionado o no. Este cortometraje se grabó en julio de este año, entonces apenas estamos proyectándolo en festivales. Oye, pues mucho éxito, ya nos estarás comentando cualquier noticia que tenga respecto al corto. ¿Y qué te parece? Bueno, no sé si quieras agregar algo más, tú, Jorge. No, respecto al corto, la verdad es que éxito, me agrada esa proyección de ideas en tan poco tiempo. La verdad, ¿dura qué? ¿7 minutos? ¿9 minutos? Sí. 7 minutos. Siete, más o menos es lo que estábamos, no contabilizando, pero sí se da uno la idea. Es, entiendo yo, muy complejo realmente filmar un corto, porque tienes que abarcar toda tu idea en 7, 9 minutos. En cambio, en una película… Te explayas. Bueno, hay películas que decías tú en el último programa que te visité, que duraban, ¿qué? 44 horas, 48 horas, o sea, unas cosas sí, raras, ¿no? Sí, tenemos un top 10 de películas más largas de la historia, ahí quien no lo haya visto, búsquelo, googleelo. Y claro, suscríbase también al canal para que estén al tanto de todos los programas que hacemos en Explorando Ando. Y por supuesto, hay películas, recuerdo una película argentina que se titula La Flor, que dura 13 horas, 25 horas. Minutos, no, pues ahí y no es la más larga. Entonces tienes la idea de todo, ¿no? Pero en un corto siempre sí. Tienes que ser muy puntual, sí. En imagen, sí. En diálogo, en la música. Incluso hasta estábamos viendo, incluso hasta en los en los créditos, pues tienes que ser puntualito. La verdad es que me parece un excelente trabajo, éxito, gracias. Éxito en todas las plataformas, a donde lo lleves. La verdad es que siempre vamos a aplaudir estos proyectos nuevos, sí. Estos proyectos independientes, sí, que lo que hacen en realidad es expresar la cultura y la capacidad que tenemos para trabajar a veces bien. A veces… A marchas forzadas, con presupuestos limitados. Entonces, Erasmo, creo que vale la pena. ¿Has sido partícipe de algún apoyo a realización de cortos? No. ¿Crees que hace falta ese apoyo por parte del gobierno? Sí, definitivamente. Hay muchos compañeros que también, colegas, ahorita ya conozco algunos que pues estamos trabajando con nuestros ahorros y… Pues sí, tenemos muchas ganas de proyectar más, tenemos muchas ideas. Ahorita estoy trabajando con un colega argentino, Nicolás Jofre, y le mando saludos. Y estamos preparando desde lo lejos, estamos haciendo un guión, entonces para también que lo queremos grabar. Pero sí, la cuestión económica es la que nos detienen. Porque sí, tenemos muchas ideas, muchos guiones ya escritos, pero tenemos que estar ahorrando para poder realizar el siguiente. Y amigos, ya lo saben, no dejemos de ver y hacer cine, porque pues esto es cuestión de todos, no solamente de los productores, sino también de los espectadores. Esto fue el programa de hoy, muchas gracias por vernos y los invitamos a que sigan viéndonos la próxima semana.